Para nuestro equipo de investigaciones y quien les habla, Juan Fernando Peláez, es un gusto tenerlos nuevamente en un informe de análisis técnico diario elaborado para el día 15 de agosto del año 2024. A continuación, les presentamos nuestra tabla de tendencias premercado, donde al finalizar la jornada no se presenta ningún cambio representativo en alguna de las tendencias. Complementamos nuestro informe entregando algunos niveles relevantes como son los soportes y las resistencias. Todos ellos están identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que hemos modificado con respecto al informe diario anterior. Una vez más les damos la bienvenida a estos informes técnicos diarios y antes de que comencemos les recordamos que estén visitando constantemente su plataforma informativa. Allí van a poder encontrar todas las noticias e informes que diariamente están impactando los mercados. Comenzamos nuestro informe en esta ocasión con la acción de ISA, que se ajusta a la parte superior de la tendencia decreciente y establece un soporte técnico para este marco de tiempo ubicado en los 16.500 pesos, este nivel que vemos en esta zona. En cuanto a su nivel de resistencia, quedaría ubicada en los 18.500 pesos. Recuerden que estaría ajustada a la parte superior de su canal decreciente. Para su periodo diario continúa el movimiento bajista. Por su parte, el índice MSCI Col Cap, que ya completa 4 jornadas en poder de la demanda y mantiene su resistencia técnica ubicada en los 1.360 puntos. En cuanto a su soporte, se conserva ajustado a los 1.280 puntos, nivel que detallábamos en los últimos informes para este periodo. Para su marco de tiempo diario continúa el movimiento bajista. La acción de Bancolombia Ordinaria, que estaría elaborando velas tipo Doji y mantiene su resistencia técnica cercana a los 37 mil pesos. En cuanto a su soporte para este marco de tiempo, se conserva en los 34.500 pesos, este nivel que hemos detallado en los últimos informes. Para este marco de tiempo se mantiene un movimiento alcista. La acción del Banco de Bogotá, donde la oferta vuelve a retomar el control y conserva su resistencia técnica cercana a niveles de 25.500 pesos, este nivel que hemos detallado en los últimos informes y que queda resaltado hoy con la vela de cambio de guardia que se establece al cerrar la jornada. Mantiene su soporte ubicado en niveles de 24.000 pesos. Para su marco de tiempo diario, la tendencia se mantiene bajista. La acción de BHI, donde el índice de fuerza relativa continúa buscando desplazarse hasta niveles de sobrecompra, conserva su soporte técnico ajustado a los 270 pesos, nivel que señalábamos en los últimos informes, y una resistencia ubicada en los 305 pesos. Para este marco de tiempo continúa el movimiento alcista. La acción de Celsia, donde la demanda permanece en control, su resistencia más cercana quedaría ubicada en los 4.240 pesos, ajustado a su línea de tendencia en este periodo de tiempo y un soporte cercano a los 3.800 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa un movimiento bajista. La acción de Cementos Argos Ordinaria, con un importante incremento en el volumen de transacciones, su soporte en este periodo estaría ubicado en los 8.000 pesos y una resistencia técnica cercana a niveles de 9.000 pesos, que sería la parte superior de su estructura. Para este periodo diario continúa el movimiento lateral. La acción de Canacol, con un soporte técnico diario ubicado en los 12.000 pesos y una resistencia cercana a los 14.500 pesos. Este nivel sería la parte superior de su estructura lateral. Reiteramos, para su marco de tiempo diario mantiene un desplazamiento lateral. La acción de Corfin Colombiana Ordinaria, con un soporte técnico ubicado en los 12.300 pesos y una resistencia técnica cercana a los 13.800 pesos. Lo que antes fue este nivel de soporte se convertiría en su resistencia más cercana. Para su marco de tiempo diario continúa el movimiento bajista. Índice de fuerza relativa se mantiene ajustado a niveles de sobreventa en este periodo. La acción de Ecopetrol, donde la oferta permanece en control y presenta una fuerte contracción después de presentar sus resultados corporativos. Su resistencia estaría ubicada en los 2.180 pesos, nivel que detallábamos en los últimos informes y que actualmente se ajusta a su EMA de 40 días. En cuanto a su soporte para este periodo, se conserva en los 2.000 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa un movimiento bajista.
La acción del grupo de éxito, donde el índice de fuerza relativa continúa buscando desplazarse hasta niveles de sobrecompra, su resistencia en este periodo estaría demarcada en los 2.400 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte técnico cercano a los 2.200 pesos. Este nivel técnico también se ajusta a su EMA de 20 y 40 periodos que estarían ejecutando un cruce positivo para este periodo. En su marco de tiempo diario continúa un movimiento alcista. La acción del Grupo Energía Bogotá, donde la oferta vuelve a retomar el control, ajustada a su primera resistencia técnica cercana a los 2.480 pesos. En cuanto a su soporte para este periodo, se mantiene en los 2.300 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa un movimiento bajista. La acción del Grupo Bolívar, que conserva su soporte ubicado en los 54.000 pesos y una resistencia técnica cercana a los 60.000 pesos. Para este periodo de tiempo conserva un movimiento bajista. Índice de fuerza relativa se mantiene ajustado a niveles de sobreventa en este marco de tiempo. La acción de Grupo Argos Ordinaria, que conserva su resistencia técnica ubicada en los 17.200 pesos y un soporte cercano a niveles de 16.200 pesos. Para su marco de tiempo diario se mantiene un movimiento alcista. Continuamos con la acción de Grupo Sur Ordinaria, donde la oferta permanece en control y conserva su soporte técnico diario ubicado en los 30.000 pesos. En cuanto a su resistencia, quedaría ubicada en niveles de 32.000 pesos. Esta congestión que vemos en esta zona y ya muy cerca a su EMA de 40 días. Para este periodo de tiempo conserva un movimiento bajista. La acción de Mineros, con un soporte técnico diario ubicado en los 3.000 pesos y una resistencia cercana a niveles de 3.500 pesos, nivel que hemos detallado en los últimos informes. Para este marco de tiempo continúa un movimiento alcista. La acción de PEI, donde el soporte se conserva ubicado en los 70.000 pesos y una resistencia cercana a niveles de 74.000 pesos. Para este marco de tiempo diario se mantiene un movimiento alcista. Índice de fuerza relativa estaría buscando desplazarse hasta niveles de sobrecompra en este marco de tiempo. La acción del grupo Nutresa, sin muchos cambios en el panorama técnico, se conserva su soporte ubicado en los 47.000 pesos y una resistencia cercana a niveles de 60.000 pesos. Para este marco de tiempo diario continúa un movimiento lateral. La acción de Preferencia Laval, donde el índice de fuerza relativa estaría buscando desplazarse hasta niveles de sobrecompra, mantiene el soporte ubicado en niveles de 408 pesos, nivel que destacamos en los últimos informes para este periodo, y una resistencia cercana a los 430 pesos. Reiteramos, como en videos anteriores, que la acción estaría tratando de configurar nuevamente máximos y mínimos menores, pero para que esta secuencia tome relevancia, debería ubicarse en niveles inferiores a su soporte en este periodo de tiempo. Para su marco de tiempo diario se mantiene un movimiento lateral. La acción de Preferencia Bancolombia, donde la demanda permanece en control, su resistencia técnica estaría ubicada en los 34.500 pesos, ajustado a la parte superior del canal decreciente, y un soporte técnico que se mantiene en niveles de 32.000 pesos. Para este marco de tiempo diario continúa un movimiento bajista. La acción de Preferencial Cementos Argos, que es otro de los activos destacados en esta jornada, su soporte estaría ubicado en niveles de 6.800 pesos y una resistencia ubicada en los 8.000 pesos. Para este marco de tiempo diario continúa un movimiento alcista. La acción de Preferencial Corfi Colombiana, con un soporte técnico diario ubicado en los 11.000 pesos y una resistencia cercana a los 12.800 pesos. Este nivel que vemos en esta zona y ajustado a su EMA de 40 días y a su promedio móvil simple de 200 días. Para este marco de tiempo mantiene una tendencia bajista. Índice de fuerza relativa estaría buscando desplazarse hasta niveles de sobrecompra en este marco de tiempo. La acción de Preferencial de Vivienda, con un soporte técnico ubicado en los 17.200 pesos, nivel que detallábamos en el último informe, y una resistencia cercana a niveles de 18.800 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa el movimiento bajista. Índice de fuerza relativa se mantiene ajustado a niveles de sobreventa en este marco de tiempo. La acción de Preferencia del Grupo Argos, con una resistencia ubicada en los 12.000 pesos y un soporte técnico ajustado a los 11.000 pesos.
para su marco de tiempo diario continúa con un movimiento alcista. La acción de preferencia del grupo Sura, que estaría elaborando velas tipo Doji, ajustada a su primera resistencia técnica cercana a niveles de 23 mil pesos, nivel que hemos detallado en los últimos informes, en cuanto a su soporte permanece en los 20 mil pesos. Para este periodo de tiempo se mantiene un movimiento bajista. La acción de Promigas, que establece un soporte técnico diario ubicado en los 7.200 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia cercana a niveles de 8.000 pesos. Para este periodo de tiempo se mantiene un movimiento alcista. Finalizamos este informe técnico diario con la acción de Terpel, donde el índice de fuerza relativa se mantiene ajustado a niveles de sobreventa. Su soporte se conserva en los 8.500 pesos. Este nivel que vemos en esta zona y una resistencia cercana a niveles de 9.400 pesos. En su marco de tiempo diario continúa el movimiento alcista. Finalizamos nuestro informe técnico para el día de hoy y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info@grupovalora.com.co.